bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero se encuentren bien y no hoy nos acompaña Gerson, que está comiendo un huevo, y Fabi. Hola. Ay, nos tocó que venir a grabar nosotros solitos aquí. Gerson, ¿te quieres comer el huevo? Cómetela, no. Yo le voy a dar la oportunidad para que se lo coma. Oportunidad. Dije yo. Muchas gracias. Y como siempre, nos acompaña Negra también, ¿ve? Ay, qué chamañosa. Ese Gerson. Uy, no, Gerson, ¿por qué te detestas ese huevo? ¿Será que cabe un huevo duro así? Comérselo. Comérselo. Ay, no, Gerson. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Hoy va a explicar, mira. Bueno, vamos a hacer un juego. Yo traje muchos chicles. Oh, se va a matar más, casi está un boom. Yo traje muchos chicles. ¿Y qué vamos a hacer con los chicles? Mira la negra, mira la negra. Traje muchos chicles, dice ella. Aquí vienen 40 chicles. ¡Tú, mecha! Vamos a ponerlo. ¡Ay! Poner el huevo, ahí está. Me llega a entonces vamos a contar 20 de eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Seguro? ¿Sí? Y entonces vamos a abrirlo. ¿Ay, los van a zapar todos? ¿Sí? ¿O con toda la bolsita? ¿Con toda la bolsita? Ah, no, mejor solo así porque si no, pagan por agarrar la bolsita y no tenemos chiste. Entonces, meterlo. No, así. Mírate, Gerson. ¿Cómo a vos están acá para comértelo? Pues sí, yo no me lo quiero llenar de baba. ¿Y entonces qué vamos a hacer con esos chicles? Aquí hay otra bolsa para ponerlos. ¿Y está la bolsita del huevo? Entonces este Gerson va a estar de primero me va a tocar a los dos al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Los dos al mismo tiempo? Fabi, podría ser también de que uno de primera vez quien hace menos tiempo y el que haga más en menos tiempo es el ganador y el final perdedor. Y el perdedor se va a tener que comer un huevo crudo, tragárselo solo así, ¿ve? Aquí tenemos el huevo. Pero sería mejor al mismo tiempo. Sería mejor al mismo tiempo porque así se ve quién es el que gana. Va, pues, dale al mismo tiempo. Va, yo le voy a dar de este lado. Mira, pues, los chicles. ¡Ay, venga! Van a estar de este lado. Los chicles tienen que estar también. ¡No! Allá en aquel lado. Mira esa esquina, ¿ves? Lo hubieran hecho allá, hay más sombra. Mira, Meli, yo lo pongo donde yo quiero. Uy, no, Gerson, ¿por qué eso es así? Mira. ¿Y la negra? Y entonces lo vamos a tener que pasar para este lado, mira. Ay, no, mira el baño. Vale, vamos a pasar de acá para este lado. Y en los pases, rapidito, ese va a ser el que va a ganar. Sí, me van a acabar en la boca. Melissa. Ah, pues. Pero quita el maletín para que se mire mejor. Ahí está. Tira esa cartera de ahí. Ahí está, pues. A la una, a las dos y a las tres. Sin meter mano. Y si lo botan al suelo, tienen que recogerlo con la boca. Vamos, pues, vamos. Vamos a ver quién lleva más. ¡Ay, Gerson va ganando! ¡Vamos, Fabi! ¡Ay, no! ¡Por Dios santo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya casi! Pues puede ser que Gerson va ganando. La nariz de Gerson está como la tía Gerson, mira. Me libré de comer huevo. ¡Ay, no! ¡Con sabor a tierra! La Fabi besó la tierra. Miren la nariz, a Gerson cómo le quedó. Gerson, que no, pero no te limpias. Me quedaron cuatro todavía. Quedaron cuatro. Ay, Fabi, eso significa que tenés que comer huevo. Ay, me voy a
dolió mi diente. Dame a comer. ¡Uy, no! ¿Ahí con eso? ¿Con la puntita? No, o, no vas a botar, con el envase. No, no, yo. Fabi, ¿o con el envase? ¿Con la boquita del envase? Ay, ya lo quiero. Y todo te lo tengo que comer. Si lo vomito, pues ni modo, ya que. Ahí está la Fabi que va a comerse el huevo. Ay, no. Qué asco, qué asco. Yo estoy, soy sincera, Fabi, yo no me animaría a comerme el huevo. Mirar que solo un poquito de atol me tomé temprano, ¿te imaginas? Fabi, ¿qué se siente ser la perdedora? Se siente calidad que a media mañana voy a comer huevo. Uy, no. Y todavía hubiera sido frito o duro tan siquiera. Mira. ¿Está duro? No, bueno, está aguado, mira. De encima, tío. Uy, no, ahí está la Fabi. Miren la cáscara. Vamos pues, Fabi. Nosotros queremos ver cómo te lo comes, la cáscara. Yo estoy quitando no la cáscara. No sabes que mira, pues la Fabi botó el chicle en el suelo. Sí. Lo recogió con la boca y todavía se come el huevo. Es el colmo. Eso fue la desventaja de ella. Que botó el chicle. Botó el chicle. Y ahí fue donde vos te apuraste. Ganaste tiempo. Mira, la Fabi está botando. Ay, bueno, no, la Fabi. Fabi, comete el huevo rápido. Okay, okay. Ahí va, pues. A la una, a las dos, y a las... ¡Mucharán así, hombre! Fabi, es que se me revolvió el estómago. A ver, Gerson, si no te vamos a poner dos huevos a vos. Sí. ¿Eh? Ah, pues. Mucha, bueno, pero que no aguantes ir al baño. Después vas al baño, Fabi. Mira si te estás regando. Apúrate. Apúrate, entre malo estripa. Mira, pues. Uno, dos... ¡Tres! ¡Como el chévere! ¡Dale! Fabi, apúrate. ¡Va, pues! ¡Uno! ¡Dos! Tómatela así, mira, ¿ves? Para que... ¡Tengo! ¡Échame agua en la mano! ¡Va, pues! Yo te voy a regalar agua. ¡Uy, no, Gerson! Ve. ¡Te lo voy a echar en la boca! Esa Meli, ve el chorrito que le hizo. Muchachos, me dieron ganas más, ganas de ir al baño. Luego vas, Fabi, luego vas. Vamos, Fe. A la una. Por tu culpa, negra. A las dos. Y a la... Gerson, ponete atrás. A la una, a las dos y a las tres. Apúrate. A más ganas no me lo voy a hacer. Apúrate porque ya se van a acabar los minutos. ¿Cuánto más? Dos. Falta un minuto y medio. Falta un minuto y medio. Sí. Para acá. Dale, pues, Fabi. A la una, a las dos y a las tres. Hola, huevo. Ya te lo doy. ¿Quieres que te coma? Apúrate, hombre. ¿Quieres que te coma, Gerson? Sí. Una, dos, tres. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ahí está el agua! ¡Lávate, lávate! ¡Ahí está el agua, Fabi! ¡Pásale el agua, Gerson! ¡Pásale el agua! ¡Eso no se vale! ¡No se lo comió! ¡No te lo comiste, Fabi! ¡No te lo comiste, Fabiola! ¡Uy! Es que solo esa sensación, solo del olor del huevo. ¡Pero de un solo se lo Fabi, echa todo! La boca. ¡Me lo eché todo de un solo! ¿Por qué te lo echaste todo? Me lo eché todo de un solo y sentí una cosa que bello. Uy, no. ¿Cómo se siente perder y comer? Lávate bien. Uy, ni chicle trajimos. Ah, mira, hay chicle. Hay un montón de chicle. No, ayer mi balú, mi bubalú sardón, lo dejé. Ay, no. Gracias. Ay, no, Fabi, fue una mala experiencia. Pero fue un reto. Eso fue sorteado. Eso, sorteamos a ver quiénes iban a participar. ¿Va, Fabi? Hicimos papelitos. Papelitos. Papelitos, sí. Y escribimos en uno grabar y en otros participar. Y que a los patojos tocó participar y a mí me tocó que grabar. Entonces. Yo le dije a Fabi, no hagamos ese video porque vas a comer huevo. Entonces, creo que nos despedimos y nos vemos hasta.